Profe, 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 muchas gracias. ¿Podemos actualizar Teams a la última versión? Esto es un Macintosh, ¿verdad? Hola, Flip Cerebrotes, qué bendición saludarlos. Sí, mire, estoy en un Macintosh en este momento. Vamos a hacer este video para Mac y lo vamos a hacer para Windows. Lo hago a continuación. ¿Cómo actualizar Microsoft Teams a la última versión desde un Macintosh? Para que lo compartas con todos, para que lo compartas con tus estudiantes, con tus compañeros de trabajo y demás. Es muy sencillo y es muy puntual. Primero, vamos a abrir nuestra plataforma en Macintosh. Vamos a abrir nuestro Teams. Aquí está abierto, si se dan cuenta. Estos son mis equipos, aquí está todo. ¿Listo? Segundo, vamos a ir aquí a la imagen de perfil y en la imagen de perfil vamos a picar encima de la foto o de la letra si no tienes foto salen tus letras y vas a decir aquí abajo en buscar actualizaciones listo entonces vamos a picar fíjate en la imagen de perfil debajo de acerca de dice buscar actualizaciones voy a picar en este momento buscar actualizaciones y mira lo que pasa me sale un letrero acá arriba me sale un aviso que dice Comprobaremos e instalaremos cualquier actualización mientras continúa trabajando. Es decir, vamos a seguir trabajando y apenas sigamos trabajando, nosotros veremos un mensaje en un momentico. Listo, fíjate, ya tienes las últimas actualizaciones, disfrútalas. Cuando sale ese aviso, quiere decir que ya está actualizado. Pero ojo, para poder procesarlo supremamente bien y tener todas las opciones, nos falta un paso muy sencillo. Ya está actualizado. Ahora vamos de nuevo a la imagen de perfil. Venimos a configuración. Fíjate en la, en la rosquita esta de configuración, en el engranaje de configuración. Y vamos a revisar que tengamos activa la nueva experiencia de reunión. Este es un elemento fundamental para que tengas todas las nuevas opciones. Entonces le vas a marcar que sí. Que sí. Debes dejarle la palomita puesta. Así como lo tengo yo. Y vamos a cerrar y vamos a salir de Teams. Vamos a cerrarlo para poder volver a entrar ya con todas las actualizaciones nuevas. ¿Cómo cerramos en Mac Teams? Entonces picamos sobre el nombre y le decimos salir de Microsoft Teams. ¿Listo? Ya cuando lo cerramos, entonces lo volvemos a abrir. Simplemente vamos al lanzador y lo abrimos sin ningún problema. Inmediatamente lo abramos, él se va a abrir ya con la versión nueva. Él se va a abrir ya con la última actualización. ¿Cómo lo sé? Pues vamos a buscar la versión. En este momento, mi versión la consigo acá. Pico sobre mi imagen y vengo a acerca de y dice versión. ¿Sí ven? Pico sobre mi imagen, vengo a acerca de y dice versión. Yo ya le garantizo que está actualizado, pero no sobra revisarlo. Me dice... Tu versión es la 1.30028778 y se actualizó por última vez a el 3 de diciembre del año pasado, del 2020, es decir, hace un mes. O sea, no han sacado más actualizaciones en Mac hasta ahora, esta es la última. Si te sale lo mismo, pues coincidimos en versión. De Macintosh. Recuerda que estamos en un Macintosh. Ahorita lo vamos a hacer con un Windows. Aquí ya está actualizado todo. Entonces ya tienes la experiencia de nuevas llamadas y si tienes otras cosas. Vamos a hacer un video para mostrarte todas las novedades a partir de un Macintosh. Bien. Sí, profe, muchas gracias. O sea que ahora ya tengo todas las versiones de Mac. Sí, con esto ya quedas actualizado en tu Mac. Falta. La de Windows, que ya te digo la vamos a hacer a continuación y compártela con todos tus estudiantes, con todos tus profesores, compártelas con los compañeros de teletrabajo, porque todo el mundo la puede actualizar sin ningún problema. Yo soy Luis Fernando Botero y te invito a que te suscribas aquí en Cerebrote, que tenemos muchísimo material para ti en clases virtuales. Aquí te sale una ruedita, simplemente lo picas y ya está. Y aquí te salen dos videos más para que nos colabores. Con mirarlos y hacernos todas las preguntas que tengas. Actualiza rápido para empezar las clases del 2021 con toda. Adiós.